Deseando que el Señor les esté acompañando y bendiciendo en este día, leo una cita que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 96, versos 2 y 3. Cantad al Señor, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. La grande y gloriosa tarea encomendada a nosotros para tomar parte en el plan de salvación es maravillosamente elevada y gloriosa. No podemos estimar, valorar sus méritos, que son de un valor infinito. Debemos caminar por fe, y cuando nos esforcemos en apreciar las posibilidades y comprendamos la inmensidad del plan de salvación, es nuestro privilegio orar, solicitando que podamos ser capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Elevemos al hombre del Calvario, al Señor Jesucristo, dejando que la mente se detenga en las bellezas de su carácter, mientras que en la contemplación seamos cambiados a su misma imagen. Una vida de oración y fe nos guía a hablar de su nombre y contar de su poder. La genuina conversión unirá nuestros corazones en fe y amor. Nos enseñará a afirmar nuestra confianza en quien es nuestra única esperanza. Por la conversión uniremos nuestra debilidad con la fortaleza de Dios, nuestra ignorancia con su sabiduría, nuestra indignidad con sus méritos, nuestra pobreza con sus ilimitadas, infinitas riquezas, nuestro desamparo con su constante poder. Debemos investigar la palabra de Dios, haciéndola una parte de nosotros mismos. Un espíritu de humildad, el Espíritu del Señor Jesucristo, nos ayudará a conocer a quien nos ha llamado a la gloria y la virtud. Si entretejemos la verdad dentro del diario vivir como debiéramos, avanzaríamos cada vez más alto, obteniendo una comprensión cada vez más clara de la revelación de Dios. Debiéramos ensalzarlo en cantos de alabanza. En su palabra, el Señor nos instruye a declarar: en medio de la congregación te alabaré. Su voz fue la nota tónica del universo. Su admirable sacrificio por la raza humana nos ayuda a comprender el infinito amor de Dios. Deseo que el Santo Dios Eterno le bendiga abundantemente.